Por favor. Noche Playboy.
están cerrando todo.
Me está cagando así, lo que más. Estamos en Cuando Duerme la Ciudad de Nink, desfile de Playboy, las conejitas. Yo me voy a morir acá, estoy en el infierno, no me importa más nada ya. Estoy con Laura Lin y Lía Figueroa, dos conejitas. Mátenme, llámeme Marta, yo ya no entiendo más nada. No me importa más nada. No, este enfoca a la chica, no me enfoca a mí. ¿Cómo andas, Laurita? Muy bien. ¿Todo bien? Otra. ¿Usted, señorita, cómo anda? Muy bien, muy bien. Hermoso el desfile, la rompieron. ¿Te gustó? Me encantó. El desfile me encantó, la rompieron. ¿Te gustó? Mucha piel, mucha cola. Cola. Cola, Lola, orejita, de todo. ¡Mire, papá! No. No, no. Yo no puedo hacer esta nota, yo lo aviso. No, 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 me está diciendo, yo no puedo hacer esta nota, yo aviso, saldrá como saldrá, no me importa nada. Bueno, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están pasando la noche? Bien, muy divertidas, estuvo buenísimo el desfile de Playboy Shoes, Playboy Intimates, acá disfrutando, las conejitas todas contentas.
¿Cómo pasaste el desfile? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estás pasando la noche? Coméntame un poco. Divino, el desfile hermoso. Somos las conejitas más lindas de la Argentina. Doy fe. ¿Te gusta? Ay, me encanta. Surcoreana. Surcoreana y brasilera. No, yo me muero. Ojo, soy de Corea del Sur, porque hay dos Coreas. ¿Me vas a decir cosas chanchas en surcoreano? Saraneo. La puta madre que lo parió. Decime algo, chancho, en brasilero y me muero acá. No sé qué te habrá dicho ella, pero bueno, no puedo escuchar. Bueno, a ver. Usted es modelo, aparte modelo, me ha dicho que ha terminado un estudio muy importante. Coméntele a la gente, sus fans. ¿Cuántos fans tiene? 10.000, así que 20.000. No, 150.000. La puta madre. Claro, yo tengo 30 seguidores y me pienso que todos tienen lo mismo. Claro, 150. A ver, coméntele. Bueno, soy licenciada en administración, me recibí en la UBA, estudié, me quemé las pestañas y encima soy modelo. O sea, la que quiere puede. Encima es inteligente, boludo. Tengo materia gris. Usted, coménteme que me dijo que estaba estudiando. Comunicación social, estudiando. Comunicación social. ¿Cuánto te falta? Y me falta un año para terminar. ¿Lo vas a terminar? Mucho para terminar. Yo la verdad te digo, ya no sé qué preguntar. No me hagas esto porque me muero acá. Bueno, escuchame una cosa. Ahora les voy a hacer pegar una vuelta. Ya no sé qué más mostrar, te digo. Es la primera vez que me pasa que me estoy quedando mudo. La primera vez que hago una nota que me quedo mudo. Pero bueno, vamos a mostrar Sur Corea y Brasil. Bueno, chicas, mándenle un saludo a toda la gente que lo está viendo de Cuando Duerme la Ciudad, que hoy se van a matar a lo que sea. No quiero decir nada. Se van a matar a lo que sea. Mándenle un saludo. Un beso muy grande. ¡Mua! Muchos besitos y no duerman. Sigan viendo todo. Yo las dejo ahora. Yo me voy. Mostrarlas a ellas. Y... seguimos en Cuando Duerme la Ciudad. Estamos acá en Ning, desfile de Playboy, con Don. Estamos acá con Bad. ¿Cómo andás, Flor? Hola, chicos, ¿todo bien? Dentro de poco voy a la ladera de mi casa y vas a salir vos para adentro. También, ¿no? Te estás pareciendo al mago sin dientes. Qué malo, ¿no? ¡Qué horror! Pero te veo en todos lados. Para mí que me estás siguiendo. Para mí que vos no estás siguiendo a nosotros. No. Estás disfrazada de conejita. ¿Cómo sabías que yo tenía esa fantasía? No sabía. ¿Era tu fantasía? Encima, hoy que tengo el espíritu de Banucci, de Gran Full, que dije voy a cazar conejita. Y bueno, a cazar conejas. Por ahora ya agarré dos. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, disfrutando de esta noche. Sí. Muy lindo el desfile. ¿Qué lindo el desfile? ¿Te gustó? Me encantó. Estuvimos dando un montón de regalitos. No pude agarrar ninguno, pero bueno. ¿Cómo que lo pudiste? Le dimos a todos. A todo el mundo le dimos. A mí no me dieron nada. Ahora detrás de cámara te damos. Algo me voy a llevar. Vamos a regalar. Algo tenés que llevarte. Sí. Las orejas de conejita. Sí, tenemos Playboy Condom, Playboy Intimate. Tenemos de todos. Las Playboy Shoes, las ojotitas, que están divinas. Una genia, las conejitas. La verdad, no te tenía como conejita. ¿Cómo no? No, pero es una típica conejita, rubia. Ella es una 100% conejita. Claro, 100%. Acá tenés conejita. El dúo, la rubia y la morocha. No te podés quemar. Como siempre, no podemos cortar la racha. Claro. Claro. La vez pasada tuvimos con Kay, con Flor, ahora tenemos a ella. No, yo. No, la rubia y la morocha está acá. Mi compañera morocha. Vamos a hacerla bien. Mi compañera morocha por excelencia es Ellen. Nada de Panamá, nada de otro país acá. 100% carne argentina, nacional. Play. Totalmente, Playboy 100% argentina, la rubia y la morocha argentina.
Argentina. Me siento un Hugh Hamm. ¿Sabe quién es? Sí, obvio. Me echan a la mierda, si no. No, por supuesto, Hugh Hefner. ¿Sabes quién es? Hugh Hefner, ¿no sabes quién es? El dueño de Playboy. Ah, la deportan, si no. Obvio, no, no, deportan el video. Claro, la echan de la mansión. Te cortan las orejas, el pompón, todo. Sí, no, no sé, no sé si ahora puede, está como para cortar orejas. No, bueno, bueno. ¿Por qué no? Está tentado para sacarse con los dientes del pupo. Ha cortado igual, le ha cortado orejas. ¿Ha cortado orejas? Ojo, jodida está. No, yo no sé. Es jodida. Hay así guerra entre las conejitas, se hacen maldades como en el teatro. No. Se ponen chinche en los zapatos. No, no, se roban los maquillajes. No. ¿No hay puterío entre las conejitas? No, por ahora no ha pasado. No sé si generalmente los desfiles de moda onda. Ahora entre nosotras no ha pasado. Por ahora se llevan bien. Quizás no una amistad, pero... Compañía de trabajo. No, ante todo. Compañías de mansión. Claro. Un Big Brother, pero... No, con Celes sí, pero con Celes es un amor. Ah, bueno. Me estoy poniendo mal. Me voy a derretir. Es más, el otro día debo confesar que nos dijeron que hacíamos una linda pareja. Dicen que no se vio, otra vez. Uno más y no jodemos más. Bueno, desde que estamos, los hombres vienen mal últimamente, ¿no? Y vamos a probar. O sea que se podría venir el matrimonio igualitario Playboy. Obvio, ¿por qué no? Siempre. Playboy siempre apoyó eso. Amor. Mientras se quieran, se respeten. Yo voy y le tiro a rol, paquete entero, harina, purpurina. ¿Vos nos ves? Yo a esta altura de mi vida vi cada cosa. Que, mirá, si se casa el gigoló con la prima, que en ese caso es incesto, ¿por qué no ustedes? Obvio. Menos yo no me veo casado, pero yo las veo. Además, soy joven para arruinarme la vida. No vas a pensar. No, bueno. Aparte, mártir ya no hay más. ¿Ya no hay qué? Mártir. Claro, es verdad. Así que se viene el casamiento de Flor. No. Me está tirando abajo. Celes no me pidió matrimonio. Dice que no. Dice que no, pero bien que... Terminan tijereteando hoy. Terminan tijereteando. Y mira, no tenía así, ¿eh? Yo te tenía ahí arriba, ahora estás más arriba. Ah, bueno, bien. Igual no te vas a caer, nosotros te dejamos. Listo, no me voy a caer. Vos sabés que no. Tomos al rescate. Buenísimo, siempre ahí firmes. Bueno, nos vamos a seguir bailando. Me voy a bailar con las conejitas. Nos vamos a bailar. Tengo el espíritu. Me lo llevo, Manucci, Gran Fulke. Voy a cazar conejitas. Ya casé una conejita con la otra conejita. Bueno, nos vamos. Así que me voy. Seguimos en el desfile de las conejitas de Playboy. Yo sigo diciendo que a mí me van a internar. Miren. Estoy con Ere y con Ani. Dos de las conejitas. Vos mirá lo que es esto. Yo me muero. Te presento primero a la rubia, Nerea. ¿Cómo andas, hermosa? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Bien, Playboy. Hermoso el desfile. Bien, Pink. Muy caliente. Uf, tiré preservativo, nada más. Estaban todos que ay, echaban... Ay, me lo pasé todo. Todo el preservativo, cosa que lo disfruten y se acuerden de mí. Tiraron forros, tiraron... Regalaron forros. Foto, video, flash a todo dar. La verdad que feliz de la noche porteña. ¿Cómo me trató hoy? Es cordobesa la señorita. Ahora vamos a hablar de Córdoba. Así, así, por supuesto. Ahora vamos a hablar de Córdoba. ¿Para qué presento a la otra, la morocha? Vení. Ani, ¿cómo andás? Te me estás distrayendo. ¿Qué pasa? Sentarnos, amigos, a saludar. Hermoso el desfile, ¿eh? La rompieron. Muchas gracias. ¿Cómo estás pasando la noche? Comentá un poco. Súper bien. La verdad que Inc. nos recibe siempre muy bien, la gente divina. Amo, me encanta hacer esto, lo disfruto un montón. Así que bueno, nada, siempre dando lo mejor para
para el público, ¿no? Que nos vienen a ver, te quieren sacar una foto, quieren recibir regalos. Así que bueno, nada, súper bien. Bueno, a ver. Las chicas, aparte de hacer desfiles, son modelos, laburan en verano. Vamos a comentar. Las señoritas de Córdoba, ¿de dónde es? De Villa del Rosario, de la ciudad de la Mole Moli. ¿Dónde queda? A ver, comentá, pues yo no conozco. Villa del Rosario está aproximadamente 75, 80 kilómetros de Córdoba, capital. Sí. Personalmente yo soy de Formosa, vivo hace un par de años ahí en Villa Rosario. Es una mezcla. Sí, toda una mezcla. Soy Villa Rosario, ahora, hoy por hoy soy Villa Rosario. Soy cordobesa, hoy por hoy. ¿Sos cuartetera? Oh, ¿qué te gusta? Todo. Rodrigo, la Mona. Todo. Si no te gusta el cuarteto, no soy cordobés. Si no te gusta el cuarteto, no soy cordobés, obvio. Si no te gusta el fernet, tampoco. A mí no me gusta, yo no tomo. Yo no tomo fernet. El fernet y el vino con Priti. Ahora me están llamando con un fernet, ahora me voy. Bueno, a ver, chicas. ¿Qué les espera para el verano? Comenten. Verano voy a estar todo enero en Pinamar. La discoteca Sabia, con todo lo que es Playboy Nice. Así que vamos a hacer un grupo muy lindo, un estable de chicas preciosas y quien les habla. ¿Me vas a invitar? Obvio, están invitados. Vos estás invitado a pasar la temporada con nosotros. Ustedes también, Todos a Pinamar. Este también, que no lo quiero dejar afuera porque después se me pone celoso. Que venga también. Venga todo. El señor Cristian Marzulia, si no después se me pone celoso, viste, que ahora está el camarógrafo. Vamos, estamos invitados. Están invitados al Parador, al Boliche Sabia, en Pinamar, así que bueno, vamos a pasar un lindo verano. Bueno, a ver dónde me va a invitar la rubia, a ver. ¿Dónde me vas a invitar en el verano? A ver. ¿Cómo? ¿A dónde me vas a invitar en el verano? Yo te voy a invitar a Villa Carlos Paz a verme en una obra grandiosa en Carlos Paz. Producida por Vicky Brunner con... Bueno, estamos ahí tratando de cerrar con Atilio Veronelli y Nazarena Vélez esta temporada en Carlos Paz. Vamos a ver. ¿Me vas a llevar? A vos y a todos los porteños, todos. Yo me prendo en todo, a mí no me importa nada, yo me prendo. Donde hay joda me prendo, ¿viste? ¿Qué va a ser? Ya estoy más allá del bien y del mal. Está bien. Así que bueno. La joda está en Carlos Paz. Bueno, chicas. No aprovecha, no se la pierde. Hay que vivir. La joda está en Carlos Paz. A mí me quedan pocos años de vida, tengo que disfrutar, ¿viste? Lo que me queda. Bueno, Nerea y Ani, yo ya estoy jugado, estoy hecho. Así que bueno, deme un beso usted acá. Usted deme un beso acá. Un beso, deme usted. No. Estas no saben lo que están haciendo, no me conocen. Están jugando con el demonio. Te quiero hacer conejito Playboy. Mira. Papá. Es mi trabajo, papá. Yo ahora tengo que volver a Lanús. Y bueno, amigo, perdónenme la vida, los muchachos de Lanús. Bueno, yo sigo ahora recorrida en Inc. En Cuando Duerme en la Ciudad. Mándenle un beso a los muchachos de Cuando Duerme en la Ciudad que las están viendo y se están matando a besos. No sé a qué se están matando. Besos muy grandes a todos los muchachos. Un besito muy, muy grande a Ani Villalba. Mandales un beso a Cuando Duerme la Ciudad, a todos los que te están viendo ahora, que son miles. Yo no les voy a decir que sueñen con los angelitos. Sueñen conmigo, con mi gato. Yo las dejo que muestren todo lo que tienen. Que sueñen con este conejito. Yo las dejo, sigo con Cuando Duerme la Ciudad. Barzulia, arreglate vos, hermano. Arreglate. Seguimos acá en la noche de In con las conejitas. Y estamos con una conejita muy especial. Famosa. Estamos con Cintia, mujer de Santiago Val. Estamos con Cintia Nieves. Es una conejita exclusiva porque es la conejita de Santiago Val. Claro, soy la conejita, la señora de Santiago Val. No, somos muy amigos con Santi. ¿Es verdad que están de novios? No es verdad, chicos. Somos muy amigos. Tenemos una muy linda relación, un lindo vínculo que se creó cuando lo conocí laburando con él para especialistas en señoras en la obra de teatro que manejó
Sergio Romerito. Bueno, vamos a contarle, ella era una de las integrantes de Especialistas de Señora, la obra que estaban haciendo con Santiago Val. Claro, Santiago Val, en esa obra de teatro estaba de suplente y nada, de las tres funciones que tuvimos, tuve el placer, perdón, dos en realidad, tuve el placer de actuar una. Ensayábamos muchísimo y hacía los cuatro papeles bien, por suerte. Yo fui a ver la obra, la rompiste. Ay, gracias, es un amor. Bueno, me alegro de que soy amigo de todas las que están ahí, soy amigo de Pamela. Pero eso no lo digas. No importa, pero yo lo digo, soy amigo de Pamela, soy amigo de Valeria. Pero fue muy aplaudida. Gracias, sí, la verdad que le den envidia más que a ellas. La verdad que me sentí muy cómoda arriba del escenario y gracias a esta obra me di cuenta que me encanta la actuación y pretendo seguir actuando y ojalá en el verano se me dé otra vez. Y si es por lugar, me encantaría Mar del Plata también. ¿Se viene algo en el verano? Se viene algo, tengo propuestas, todavía no puedo decir nada porque no lo puedo quemar. Se quema. Pero se viene algo muy lindo. Bien, la costa, la sierra. Mirá, puede llegar a ser Carlos Paz, Mar del Plata, no está nada asegurado, pero algo se viene. Bien, bueno, vamos a tener que estar ahí. Obvio, me tienen que ir a ver. Apenas sepa dónde y cuándo pasa el chivo, Ah, bien, nos sentamos ahí, nos tenés que invitar. La primera fila, los quiero aplaudiendo. Fuimos a ver Especialistas en Señoras. Si fuera a ver Especialistas en Señoras, si vieron mi comienzo, la próxima tiene que ser mejor. Aparte debutaste y debutaste con uno más grosso que el otro. Sí, la verdad que fue un placer increíble poder laburar con las personas que me tocaron de compañeros. Fue increíble y sobre todo por tener a Santiago, que es una persona que tiene muchísima trayectoria, muy aplicado y que te recalcaba cada detalle y a cada chica le recalcaba cómo tenía que hacer su papel. Inclusive a las chicas que por ahí les costaba más, las hacía ir antes para explicarle específicamente a ellas cómo hacerlo. ¿Es verdad que es jodido Santiago y los cagaba pedo a todos? No, no es verdad. La realidad es que... Me contaron un chimento que los tenía todos cortitos. No. Santiago es exigente, pero yo creo que de eso se basa, de ser exigente. Si uno no exige, no tenés expectativas mayores. Y justamente salió una de las chicas, Vale de Llenaro, diciendo que Santiago la maltrató. Cuando la realidad de todo esto es que Santiago no la maltrató. Y a ella lo que le molestaba es que Santiago le corregía lo que hacía mal. Eso es lo que le molestaba. Era un rumor que la maltrataba. No, y en realidad él es así, es en serio. No, jamás. Una eminencia. Obvio, jamás maltrató a nadie. Lo que pasa es que esta chica no le gustaba que le marquen las cosas que hacía mal y ella lo tomó para disgusto. Inclusive, yo dije que fue una desagradecida y lo sostengo porque Santiago la citó a ella y a otra de las chicas una hora antes para explicarle específicamente cómo hacer su papel, ya que no le salía del todo bien. Y a pesar de eso, salió diciendo que la maltrató. Una vergüenza. Terrible, ¿no? Es verdad, hay rumores que le han maltratado a la chica. Es más, mi amigo Nino me dijo que también lo retó. No, pero... No, tenía cortito. Cosas puntuales, a ver, como que vos hagas algo mal, yo te puedo decir siempre, no, eso no te... No, eso es así, asá, te decía, blanco es negro, pero justamente por la trayectoria que tiene, sabe cómo explicarte. Lo que pasa es que el señor Santiago es un maestro, es un libro abierto. Me acuerdo patente, una de sus palabras fue, yo cuando empecé la carrera, a mí no me pedían, por favor, esto se hace así. A mí me decían, se hace así, es blanco o negro. No había un intermedio y gracias a la exigencia creo que tan mal no me fue. Y me quedo y me guardo estas palabras. Bueno, aprendiste de un grande, tuviste la oportunidad de aprender de un grande. Obvio, fue una experiencia increíble y más como decís vos, debutar con una persona con él al lado y que te explique y comparta su experiencia con vos, un placer. Es algo doloroso. Ya ahora se va con Carmen y con Fede. Se va para Mardel. Se va a la costa. Sí, se va para Mardel. Y bueno, ¿quién dice? Capaz que tengo la suerte, me toca Mardel y lo veo allá también. Capaz estás ahí. Capaz que nos seguimos viendo allá, en el bar. Y cerramos el rumor que no sos la novia, Santiago. No, somos muy amigos y creamos un lindo vínculo gracias a que trabajamos juntos. Porque un día, lo conté, un día saliendo de la obra de teatro, me dice, yo ceno solo, vos. Y le digo, yo también vivo sola. Me dice, ¿querés que vamos a cenar? Le dije, bueno, dale. Y ahí empezó esta linda relación que nos tenemos cariño. Es un caballero, las invita a comer, las invita a cenar. Es un caballero lo de antes, que quedan pocos. De la vieja escuela. Tal cual, de la vieja escuela. Ojalá hubiese más así ahora. Pero se ve que la edad, siglo XXI, no viene de esa manera. Igual todo esto lo mata, señor Santiago Val. ¿Cómo? Todo esto lo mata. Ya está en la última vida. Por ahora no lo maté. Tuve
tuvimos suerte, ¿no? Bueno, vamos a seguir cerrando, le vamos a despedir, vamos a seguir buscando más conejitas. Dale, dale. Vayan por las conejitas, que están una más hermosa que la otra. Les agradezco muchísimo las notas, chicos. Les mando un beso, con cumpleaños, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, vamos a seguir recorriendo la noche.